Es el lanzamiento de un plan de cirugías pelvianas que van a venir profesionales de diferentes partes del país, inclusive formados en diferentes centros del mundo, de altísimo prestigio, van a venir a operar a nuestra ciudad en una campaña solidaria, cirugía de piso pelviano, prolapsos, entre otras patologías de mujeres mayores de 45 años que no tienen una buena calidad de vida hasta tanto se las opere. Estas patologías sí se pueden operar. Que vengan profesionales de esta talla a nuestra provincia nos llena de orgullo. Un trabajo conjunto con las sociedades científicas de Jujuy y el Consejo de Médicos de la provincia, pero para nosotros mucho más significativo porque se va a hacer en el quirófano de Humahuaca, en la ciudad de Humahuaca, un quirófano que inauguramos recientemente, y si profesionales de diferentes partes del país han decidido venir acá, nos llena de orgullo por la calidad del quirófano y la seguridad que este ofrece. El quirófano hoy, al día de hoy, estaban haciendo ya la cirugía número 90 y empezamos hace muy poquito tiempo. Así que bueno, para nosotros es muy significativo haber puesto en marcha en el Hospital de Humahuaca nuevamente el quirófano a funcionar. Esto habla de la accesibilidad a los pacientes que precisamente viven en esa región, que no se tengan que venir a la ciudad de San Salvador.